Mi computer dice, Shalom aleikum, na 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 אנחנו, אנחנו מתקשרים את עצמנו לכל הצדיקים האמיתים שבדורנו, ולכל הצדיקים האמיתים של כנף הקדושים אשר בארצימה, ובפרט צדיק יסוד עולם רבי נחמן בן פגה בן שמחה שיגן אלינו, על כל ישראל וכל עולם אמן ואמן. Nos conectamos hoy con esta Torah, amén, gracias Nissim, con la Torah que vamos a estudiar, Rabbi Nachman, nos conectamos con todos los tzadikim verdaderos de nuestra época, con todos los tzadikim verdaderos que están bajo, yacen bajo tierra, especialmente con el tzadik, fundamento del mundo, Rabbi Nachman ben Feige, hijo de Feige y de Simcha, que nos dé conocimiento, salud, inteligencia, sabiduría, simpleza, alegría a nosotros, a todo el pueblo de Israel y al mundo todo, amén, amén. Amén. Gracias, gracias, Nisi. Amén. Bueno, vamos a estudiar la Torah 83. Las emisiones nocturnas son causadas por la fuerza impura llamada Lilith, que se nutre de las seis letras del Alefbet que contienen, incluidas en sus nombres completos, la letra Pei o Fei. O sea, la fuerza de la impureza de las emisiones nocturnas, si Dios lo permita, están creados por eso, por la llamada Lilith, es la fuerza de la impureza, y se nutre de las seis letras del Alefbet. ¿Cuáles son las seis letras? Que son Alef, Kaf, Kaf, final, Pei, Pei final y Kuf. O sea, tendría que escribirlo, a ver, podría escribir, uy, casi lo escribo en el papel de la vacuna, casi lo escribo ahí, no vi el papel, para que lo voy a escribir. A ver, así lo... Sí, casi lo escribo ahí, me mato, escúchame. Tate, tate, tate. O sea, Alef, vamos a ver qué dice. A ver. Alef, esta es la Alef. Kaf, Kaf Sofit, es así. Pei, y Pei Sofit, que es así. Estas son las letras, no sé si está al revés, pero esta es la. A ver, vamos a ver. Esta es la Alef. Esta es la Alef. Kaf, Kaf final. Pei, Pei Sofit. Esas son las letras. Ah, y Kuf después dice, la Kuf que es así. Hay otra letra más, la Kuf, a ver, son otra, esta es la Kuf. Así es, seis veces la letra Pei, cuyo valor numérico equivale a 80. Suman 480. Seis veces la letra Pei, Pei. La Pei es como la P al final. La P que se traduce, vale 80. Seis veces sería 480, que también es valor numérico del nombre de esa fuerza impura llamada Lilith. Lilith, la Tet, Taf es 400, Lamet, Lamet, no sé, bueno, ah, sí, sí, Lamet, Lamet, 30, 30, 60, Lilith, exacto, Lilith es 480. Y esas seis letras dice que es 480, bárbaro. Cuando la fuerza impura se nutre de esas letras, las letras Fei, o Fei, o Pei, porque es lo mismo, la letra esta es Pei o Fei, depende si tiene un punto, si dice Pei, o si no tiene un punto, si dice Fei. Entonces, ¿quién es Lilith? Sí, ¿quién es Lilith? ¿Qué? ¿Quién es Lilith? Y parece que se llama Lilith la fuerza impura. Creo que es un ángel es como el demonio que te hace tener emisiones nocturnas. Pero después lo va a decir Rabbi Nachman, si Dios quiere. Pero el valor numérico de Lilith es una fuerza impura que la llama Lilith. Okay, ¿por qué la llama Lilith? No sé por qué. Pero ya lo vamos a descubrir, si Dios quiere. Esperemos, sí. Porque es la misma letra que 480 es el valor numérico gematria de la Lilith. Porque la L vale 30, la Yud vale 10, la Lamed 30, 10, 80. Y la Taf es 400. Cuando la fuerza impura se nutre de esas letras, la letra Fe se transforma en Af, ira. Y la fuerza del juicio estricto se levantan para vengarse de la persona. Dios nos salve. O sea, ni te metas. Por eso el Tikkun HaKlali te salva de esta historia, el Tikkun HaKlali. El Tikkun HaKlali, el arreglo Klali general, no es el arreglo, la rectificación general de Rabbi Nachman, que son los 10 salmos, es en contra de este problema, de las emisiones nocturnas, de todo, las emisiones. Y entonces se convierte en ira, y después la fuerza del juicio se levantan para dejarse vengarse de la persona. Dios no lo permite, la rectificación. A ver qué dice Rabbi Nachman, la rectificación de ello es dar caridad en secreto, dado que de esa manera la persona redime
las chispas de santidad, sacándolas del lado de la impureza, revirtiendo así Af Ale Fei, Af Ale Fei en Fei, Fei Alef. O sea, esto es este, Pei, es Pei o Fei. Este es el significado del versículo: la caridad dada en secreto anula la ira, dicen Proverbios 21. Es decir, anula y revierte la Af y la vuelve a transformar en una letra Fei. Baruch Hashem. Así que, francachito, vamos a ver. Es una Torah corta, pero bueno, así queda más también. Queda como más en el cerebro, queda, porque dando caridad en secreto, anulamos ese, los juicios severos. A ver, para, voy a poner acá Lilith, a ver si aparece Lilith. A ver si aparece algo en Lilith. A ver si aparece, a ver. Bueno, eso es un demonio, es un demonio. Por eso es un demonio, por eso te hace las emisiones nocturnas, tiene que ver con toda la, la fuerza de la impureza. A ver, acá tengo los anteojos para ver de cerca. Entonces, bueno, por eso, a ver, Lilith es el demonio. La figura del demonio está, está mencionado en la Biblia, en Isaías, Isaías 34, y después en, el, la, en otro lugar de la meteorología judía, 500 años antes de Jesucristo, onward. Lilith aparece en historias. Bueno, es un demonio, es un demonio de mejor ni tocarse con ni, es una demonio, una figura demoníaca. Está, bueno, ya lo dije que estaba mencionado ahí. Es un demonio femenino. Hoy. Bueno, wow. Sirve como fuente del horror, por eso. En some Jewish folklore, a ver, en Lilith aparece como aparece como la primera mujer de Adán, aparece acá. Guay. Es un por eso. Ni nos metamos con las emisiones nocturnas, ni por eso le damos la santidad sexual, es tan importante para Breslev, para el judaísmo, para Rabbi Nachman, ¿entendés? Porque si no empieza el, ahora que voy a buscar el libro este de los rezos, que nos saque, que nos libere de todos los demonios, ¿entendés? Hashem, mi Betibaraj, me va a callar, se liberaron de todos tantos demonios que andan dando suelto. Lilith, unas letras. Acá está. A ver qué dice Rabbi Nathan, que dice de qué rezo hay para esta. Bueno, es una Torah súper corta, pero guay. Para que todos tengan santiagos acá. Así que bueno, a ver, pará, vamos a ver qué dice la Torah 83. 83, 85, 84, 83. Ok. Cuando una persona peca, se convierte en un camino, se va por un camino desolado donde está confusión. Hay todo un camino de destierro. Cuando ahí dice la Torah corta de Rabbi Nathan, y Dios lo llama a esa persona que pecó, digamos, para que se arrepienta con diferentes, en distintas maneras. Una persona joven puede volver a Hashem más fácilmente que una vieja persona vieja, porque una persona joven está cerca de Dios. O sea, la juventud no es la edad, estamos hablando también, la juventud es aquel que está en alegría, es aquel que está siempre joven. La juventud es ese aquel que se renueva siempre, el que hace chubá cada día, cada hora. Esa es la juventud del corazón, la juventud de decir, tate, dame fuerza para estudiar Torah, dame fuerza para hacer mitzvot, para darse de acá, para estar feliz. Esa es la juventud, la que no se rinde. Esa es la juventud, eso llama juventud, Rabbi Nachman y Rabbi Nathan, porque es la verdadera juventud. Hay viejos de 20 años, Dios lo permite, y hay jóvenes de 90, porque la juventud es ese. Hay 20 personas, Dios lo permite, a 20 años está triste, depresivo, no hace nada, está lazy. Dios no lo permita. Y está ese de 80 años, 90, que estudia Torah, que va, que ayuda a la gente, que enseña, que hace. Entonces es un tipo joven, ¿entendés? O sea, este concepto de juventud, vejez, pasa por la mente y el corazón. La mente también, la mente de alegría, una persona alegre,
joven, jovial, le brilla la cara. Baruch Hashem, esa es la juventud. O sea, no nos engañemos. O sea, está bien obvio, hay un deterioro físico que es así, es así la batucada, vida. Batucada, batucada. Claro, la batucada es, ¿entendés? Juventud permanente. Así. Aparte, a ver, vamos a ver qué tefilá dice Rabbi Nathan de esta Torah. A ver, vamos a ver qué, a ver. I have gone astray like a lost sheep. Me perdí como una oveja perdida. Por favor, Dios, busca a tu sirviente, que somos nosotros, porque me olvidé de tus commandments, de tus mandamientos. O sea, master of the world, maestro del mundo, si deseo, me encantaría, desearía decirte cómo me fui al diablo en épocas tempranas, hasta que este día, Realms of Paper would not suffice the earth, could not contain the world. Todas las lenguas del mundo no pueden expresar mis errores. No pueden expresar mi cómo me equivoqué en el pasado. Dios me lo permite. Estoy en un laberinto que no puedo salir. Arruiné mis acciones. Ahí me equivoqué, transgredí y pequé. Quiero sacar esta evil inclination. Quiero sacar esta mala inclinación. Para que me. Porque esta situación me ahoga el presente. Entonces, pecado de la juventud. ¿Cómo? Pecado de juventud. Seguro, seguro, exacto. At every moment, en cada momento, con mis pecados y mis pensamientos culposos, mis pensamientos erróneos, I strive de open contour. El inglés hoy no le caso al inglés, pero no importa. I strive de open contour, de ruin my way. O sea, mis pecados y mis pensamientos malos me arruinó, me sacó. En el curso de esos días y años, estuve en caminos equivocados, guay. It was not enough that I strayed. ¿No? ¿Para qué? Quiero saber qué es strayed. Excuse me, pero bueno, estas clases son así, hay cosas que no entendemos y si no entendemos, tratamos de entender. Claro. We never give up. Esa es la historia de la juventud. No nos rendimos nunca, no entendemos algo. Tate, ayúdanos a saber qué es trade. Entonces voy a poner acá inglés, a ver qué dice traded, ¿entendés? Traded. A ver, tate, straed. A ver. Extraviado, claro, straed, extraviado, estaba perdido. La princesa perdida, el hombre perdido. Extraviado. No era suficiente que estaba perdido. Con mis primeros pecados, pero cada día pequé more y more, guay, antes, hasta crimen, después, crimen upon crimen, un crimen después de un crimen, vergüenza, pensamientos malos, shameful, pensamientos vergonzosos, vulgaridad, hasta que mi mente un día. Todo basura. Hasta que tanto que no pude ni siquiera respirar. What can I say? ¿Qué puedo decirte, Dios? ¿Qué palabras te puedo decir? Estoy destrozado, me equivoqué tanto, tate. ¿Cómo puedo justificar mi ser, a mí mismo? I stretch my hand out to you. Help me, save me. Tate. Salvame, tate. Por eso estoy destrozado, me equivoqué tanto, pero le pedí a Jen que te salve y me extravié por tantos años de estupidez, de caminos equivocados y caminos de ilusión. Y Dativen New Have Compassion on me. Hasta vos tuviste compasión de mí y me llamaste, pero no reconocí tus llamados. Dios, you call it out of me and I will not return from me. Espero volver de mis errores. Guau, esta tefilá hoy estuvo fuerte. En el sentido de que reconocemos nuestros grandes errores y pecados del pasado, de la juventud. Tate, y como, bueno, Salmo de David son así, ¿viste? Y sí. Master, a ver, seeking the true path. Entonces acá dice Rabinathan, como Rabinathan dice seeking the true path. A ver dónde está. Seeking the true path. Ahora sí, buscando el buen camino, buscando el verdadero camino. Maestro del mundo, te rezo todo el tiempo, te lloro. I cry out of you, te lloro, and I love you.
y te pido perdón, me arrepiento de todos estos años, de estos años pasados. Ahora, después de haber pecado tanto, tanto en mis pensamientos, en mis palabras, en mis acciones, ¿qué te puedo decir? No puedo expresarme propiamente, adecuadamente. Y me contraigo por mis pecados que hice. ¿Qué puedo hacer ahora? Dios, ayúdame. Why? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué puedo decirte, Tate? How can I gather my courage? ¿Cómo puedo tener coraje para hablarte? ¿Qué sé yo? Ahí estuve prostrado ante ti como un perro muerto. Estoy en el campo, también Lai, estoy como tirado en el campo, enfrente de ti, tuyo, en el pantano. Estuve lleno con vergüenza, disgrace, shortcoming, ofensa, guay. Pero bueno reconocer todo esto, porque nos limpiamos, le decimos a Tate, discúlpame por todo mi porquería, mi pecado, mi pasado. Verdadero arrepentimiento. Seguro, totalmente, ¿entendés? Arrepentirse es como la historia de Eleazar Ben Drudaya. Te conté la historia, que Eleazar se acostaba con todas las prostitutas y la última le dijo, este gas salió de mi cuerpo, vos no has volado nunca, la verdad. A la fuente, y buscó en los cielos, ayudame a esto. Se entendió que lloró tanto, se arrepintió tanto que se murió de la tristeza, pero tuvo un gran pesar. Un gran pesar. Pero ese gran pesar lo llevó a hacer una chubá tan profunda. Se murió y están lo llaman Rab Eleazar Ben Drudaya. Se convirtió en Rab porque el arrepentimiento fue tan honesto y tan sincero. Y lloró tanto, le pidió a Shem tanto, Tate, disculpame, por favor. Entonces lo dijo. La única manera de volverse santo es arrepentirse de las macanas que hicimos. O sea, Baruch Hashem. Entonces, bueno, estos son los rezos de Rabbi Natan para que nos limpie de nuestra mente, nuestras palabras, ¿entendés? Y hablar con las palabras de Rabbi Natan, decir, por eso Dios, es como que lo dice él, pero lo decimos nosotros también, es como que lo he pensado. Help me, ayúdame por todo lo que hice, por todos mis caminos equivocados, mis pensamientos polucionados y oscuros, enseñame del verdadero camino y dame un consejo apropiado para que pueda retornar rápidamente al camino derecho, de acuerdo a tu beneficio, y cómo te pueda servir con miedo y con amor. Sé generoso conmigo y salvame, redeem me. En acordancia con tu kindness, give me life, de acuerdo con tu generosidad, dame vida, y voy a guardar testimonio de tu boca, que guíame en tu verdadero camino y enseñame, porque vos sos mi Dios y sos mi salvación, y I have hope for you all day long, y te espero a vos todo el día, Hashem, teach me, enseñame tus leyes, el camino de las leyes, and I will keep y voy a guardar cada camino. Hashem, the earth is filled with your kindness. Teach me your laws. Dios, la tierra está llena con tu generosidad, con tu bondad, con tu kindness. Enséñame tus leyes. The land, en particular, los tzadikim should learn the land of Israel. Especialmente los tzadikim deberán obtener la tierra de Israel. Ahí terminó. A ver, si quien te paso. Your laws. Sí, se terminó. Esa es la Torah 83, la del rezo. Guay. Me dejó súper. Qué rezo, ¿entendés? Porque aparte de eso, esos rezos, vos decís, por eso a veces hay que como reconocer con las palabras todos nuestros errores del pasado para limpiarlo de una vez por todas. Reconoces a Hashem todos tus errores, pensamientos equivocados, caminos equivocados. Entonces Hashem ve que tu verdadero arrepentimiento, ¿entendés? Claro. Porque la alegría, por eso, después de todo esto, de todo este desborde de pedirle a Hashem por nuestros errores del pasado, es como que la alegría es más pura después. Después uno puede ser más alegre. Por eso la Rabbi Nachman dijo, hay que estar alegre 23 horas por día. Y una hora por día hay que hablar con Hashem y abrir el corazón y llorar. No un llanto de tristeza, sino un llanto como de arrepentimiento. No solamente llorar, sino hablar con Hashem. No. Y esa hora te limpias. Después seguís alegre siempre, pero esa hora decís, bueno, le hablo a Hashem,
evalúo mis días, mis juicios, a ver qué hice bien, qué hice mal. Date, perdóname por esto, qué mal, o sea, esto estuve mal, pensé mal. Una hora. ¿Sabes que no podés una hora que sean 10 minutos? No podés 10 minutos que sea un minuto. No podés un minuto, no. Decir ¡Tate! 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 Dice no, Tate. Ayer me escucha ese Tate. O sea, un Tate honesto vale como 20 horas de estudiar Torah si no te conectaste con Hashem. O sea, honesto, sí. Hashem quiere nuestro corazón, nuestra honestidad, nuestro pensamiento. Sincero, nuestro... sincero. Sincero, eso. Ay, guau. Así que vamos a estudiar la Torah 84 ahora. Está escrito en el Santo Zohar 3.123. No hay día que no contenga algo de bien. Y Abodá Zará 19. Justo Abodá Zará, dije antes, el cuento de Eleazar Ben Durdaya está en Abodá Zará 17. Dos hojas antes de esta Abodá Zará. No hay otro bien más que la Torah. No hay otro bien más que la Torah. O sea, no hay un día que no contenga algo de bien. Por eso a veces dice, oh, y la gente deprimida. ¿Cómo? El día está lleno, mirá qué bondad, mirá qué cielo, mirá qué Tate Hashem hace el mundo con tanta bondad. No puede reconocer un minuto de la bondad de Hashem en todo el día. Mismo el pobre hombre que está en la frontera de guerra, Dios lo permita, luchando. Bueno, mira el cielo arriba y dice, bueno, gracias a Dios. Mira por este cielo. No sé. Siempre tengo que reconocer la belleza, la bondad de Hashem. 24 horas, ojalá, ¿no? O sea, no. Por eso no hay día que no contenga algo de bien, porque hay todo el día es... Claro. ¿Cómo? Hay tantas cosas para alabar y agradecer, pero si no estamos desubicados. Claro, prendemos la tele, Dios, y te venden todo que está todo mal. Le hablas un diario, está todo mal. Le hablas con el vecino, está todo mal. Le hablas con el otro, está, Dios no lo permita. O sea, entonces, ¿para qué vamos a mirar la tele? ¿Para qué vamos a mirar la tele y escuchar los diarios? Si está todo bien, o sea, pero lo venden, claro, siempre ven la mitad del vaso vacío, el 10% vacío. Está vacío, no. Vamos a hablar de cosas buenas, vamos a hablar de alegría, qué sé yo, y alejémoslo de... No. Porque, como decís vos, Nisim, este mundo tiene está tan cargado de tanta negatividad, Dios, pero esa serpiente que nos enrosca y nos saca de la santidad. Entonces, que hoy en día hay tanto cuidado porque está en el medio, aparte por eso uno se abrís, decís, ahí ya tenés 50 más medios que te venden todo. Bueno, por eso Baruch Hashem tenemos una hora, tenemos 10 minutos, 15 minutos, media hora de estudiar Rabbi Nachman, de conectarnos con Hashem y con la Torah, porque dice, no hay otro más bien que la Torah. Esto significa que en cada día hay un bien oculto, es decir, los secretos de la Torah que se relacionan con ese día en particular. Siempre hay algo de la Torah, bueno, que tiene que ver con ese día. Sin embargo, cuando la persona decía reflexionar y pensar sobre las ideas de la Torah, es decir, sobre los secretos de la Torah, y no es digna de hacerlo, las serpientes y los escorpiones confunden sus pensamientos para que no pueda entrar en el lugar el que no está capacitada. A veces no estamos capacitados y la mala energía, la mala inclinación nos mandan esas serpientes para no entrar. Pero bueno, qué sé yo, estos son los pensamientos que le llegan para distraerla y confundirla. Pero cuando la persona desea y anhela profundamente poder acceder a eso bien oculto y se apega a los buenos rasgos de carácter, esos mismos buenos rasgos le sirven como portales a través de los cuales puede ver y comprender el bien oculto en cada día. O sea, nosotros en la bondad creamos ese vessel, ese recipiente, que ayer nos manda la parnasá, nos manda la alegría, nos revela los secretos de la Torah. Y bueno, entonces nos conectamos con nuestros buenos caracteres, con nuestros rasgos. Entonces cada día se vuelve mucho más largo y extendido. Justo te dije, Benice, de que extendamos los días. Vos, uno me habló en la mañana, un amigo me habló en la mañana de eso, los pecados de la juventud, que se, o sea, como que qué increíble, le mandamos una tarde y todo se conecta, ¿entendés? Es como que en este tren de santidad que todo se conecta, porque acá están los tzadikim que nos ayudan a... O sea, no es que nuestra inteligencia, ¿entendés? O sea, le pedimos a Hashem que nos mande estar conectados con los tzadikim verdaderos, y eso, esa es la fuerza, eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos que entender, mismo los estudiantes de la Torah, que lo importante es estar conectados con los tzadikim verdaderos de nuestra época, de la vida, los que estamos con tierra y con el tzadik, y eso es el fundamento del mundo, que es Rabbi Nachman. Entonces, esa conexión profunda nos hace a nosotros estar en un equipo, un team de santos, y ya es mucho más difícil equivocarse, porque guau, estamos con los tzadikim, estamos con Rabbi Nachman, pará un cachito, estamos en el tren de Hashem, este es un tren de santidad. O sea, sí, va a ser más difícil que te equivoques, o sea, ¿entendés? O sea, está buenísimo, o sea, digamos, y eso, no. Eso es lo que hay que entender, el pueblo judío tiene que entender eso, conectarse con los verdaderos tzadikim. Ojalá que en esta fiesta de la liberación de Pesach, que hay que ser humilde, no hay que comer pan porque la matzá
el pan no se eleva, entonces no es yo, te inflás y como el pan. Entonces comes matzá para que para permanecer low. Pero el mensaje de Pesach es un mensaje 24-7. Es el mensaje del judío. Del judío como ejemplo para seguir de todas las 70 naciones. Para decir, wow, estos tipos son humildes de verdad, mirá, son tan alegres, están en alegría, son humildes. Hacen sedacá, hacen gesed, hacen caridad, son buena gente, wow. No es que se la creen, no es que son esas cualidades de las 70 naciones. O sea, no es que nadie es mejor ni nadie es peor, pero bueno, escúchame, es una responsabilidad llevar la Torah de Moshe y la Torah para todo el mundo, porque cuando el Mesías vea que en la tierra hay mucha gente que está estudiando rabinaja como nosotros, buscamos y hay un millón de personas que están estudiando ahora como nosotros, pero Baruch Hashem hay dos. Baruch Hashem, alguien lo lee, más tarde lo lee en YouTube, más tarde lo hace Baruch Hashem. Entonces todos de a poquito nos vamos acercando al camino de la verdad, al camino de santidad, nos alejamos del camino, ese camino sinuoso, tortuoso, de confusión, de oscuridad, que es el camino de los pecados, de los malos pensamientos, de las malas acciones, Dios no permite. Luz, luz, luz. Luz, ayer es ahora de luz, alegría, entonces, por eso. Buscamos la luz. Buscar la luz seguro, Baruch Hashem, ¿entendés? Entonces, por eso, en ese tipo de luz, buscar la luz de Hashem, en la oscuridad de la noche, buscar la luz de Hashem que ilumine ese camino. Por eso, la verdad, cuando dice noche, porque es silencio. Yo a veces salgo al jardín, es silencio, me encanta el silencio de la noche. Es como decís vos, es pura luz, es ese silencio que da luz. Es un silencio que está lleno de música. Es profundo el silencio. Aprender, por un lado no dice nada, entre comillas, el silencio, pero por otro lado dice todo el silencio. Está todo Hashem. Es decir, sobre los secretos de la Torah, o sea, personas desean reflexionar y pensar sobre las ideas de la Torah. Es decir, sobre los secretos de la Torah. Y no es digna de hacerlo. Eso ya lo habíamos leído, porque por eso lo confunde. Pero cuando la persona desea, anhela profundamente acceder a ese bien oculto y se apega a los buenos rasgos de carácter, como hacemos nosotros ahora, esos mismos buenos rasgos le sirven como portales a través de los cuales puede ver portales, recipientes, o puertas, era el portal también. Con la puerta se abre, está bueno, ¿no? Y comprende el bien oculto contenido en cada día. Entonces cada día se vuelve mucho más largo y extendido, dado que ahora ve y comprende el bien oculto, es decir, los secretos de la Torah que se relacionan con cada día. Qué hermoso, que es pura. En este verdadero significado de la frase, largos de días, más que ningún otro rasgo de carácter, la persona merece este largo de días gracias a las cualidades de la docilidad con la cual cede frente a los demás en caso de disputas monetarias. Esta era la cualidad de Abraham, nuestro patriarca. Mediante la cualidad de la docilidad, caen y se anulan todas las serpientes y escorpiones, es decir, los pensamientos externos y confusos. La mente se vuelve clara y pura y la persona puede acceder cada día al bien oculto relacionado con ese día. Baruch Hashem, que Hashem nos dé siempre esa luz. A ver la Torah 84, a ver si el rezo del 84, que Hashem nos dé la luz para reconocer lo nuevo, la novedad de ese día. Entonces cuando dice acá, dice cuando Dios, cuando la persona cree en Hashem y escucha sus palabras, reza apropiadamente y viaja al tzadik, pero cuando está falta de fe y está depresivo y sin motivación, entonces no reza apropiadamente y tampoco viaja al tzadik. La persona cuya fe crece espiritualmente a pesar de las adversidades, debe estar comparado con una planta de trigo, una planta, una hoja de trigo en un suelo fértil que crece a pesar de los vientos, las tormentas y los rayos. O sea, cuando el trigo está bien plantado, y crece, no importa si llueve mucho, si hay viento, qué sé yo, a pesar de todo, las dificultades crecen. Esa es nuestra misión. Nosotros seguimos creciendo con las aguas espirituales de la verdad de Hashem, que nos manda el Tzadik Rabbi Nachman y sus alumnos, para que podamos ir creciendo en este mundo de tanta oscuridad. O sea, ¿entendés? Los tzadikim nos siguen dando luz, fuerza, agua, para que sigamos creciendo nosotros y ayudando a toda la gente. Entonces, por eso es como la fe crece y nada le tiene miedo, nada le tiene, no le tiene más miedo a nada, porque él
nada lo va a distraer, disturbar para el servir a Hashem en su crecimiento espiritual. La tierra de Israel está asociada con la fe y la persona... Bueno, pero dijimos también en un momento que donde hay judíos está la tierra de Israel también, ¿no? O sea, que es una persona... Claro. Everybody must have said, gente, fila y yearning for... Exacto. Ok, vamos a ver qué dice, es el 84, a ver qué dice, de Holila. Ok, bueno, a ver, no tengo, ya está, rezamos, nada con la juma. A ten good trace, ok, a ver, la 84, a ver. Master, es una Torah de 84, porque tiene muchas rezos. Master, maestro del universo, dame fuerza en mis manos débiles y en mis tobillos y en mis rodillas cansadas. Nunca me abandones y redimime, salvame, help y ayúdame para poder llegar a la tierra de Israel, la tierra de Moisés, de Aarón. Pero ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra de Israel. Él rezó 515 veces para poder entrar y Dios dijo, no me reces más porque... O sea, no era su misión, no podía entrar. Estaba enterrado en un lugar secreto, no sé en dónde está enterrado. Mirá, ¿qué me contaba? Mirá. Y bueno, por eso. Pero Rabbi Nachman dijo que donde ahí está el pueblo judío estudiando Torah, ahí está la tierra de Israel. Así que por eso, que Dios nos dé la tierra de Israel propiamente, pero no podemos conquistarla por fuerza, porque está en contra de las Sagradas Escrituras. Por suerte, redicame, media y redicate, por favor, saca mi anger, mi... y mi irritabilidad, y mi confusión, y mi furia. Por favor, que pueda ser bueno, para todos, bueno para todos. Así mi corazón no va a contener ni jealousía, ni ser celoso, ni irritación, ni anger. ¿Cómo se dice anger? Enojo, esa brada, el enojo. Dios lo permite, por eso la persona joven está alegre, simple, no tiene animosidad, ni irritación, ni celosidad, como el bebé, los chiquitos son, siempre están en, es ahí, están simples, están en alegría. Bueno, ese es el mensaje, ¿entendés? Tenemos que ser siempre, tener esa espontaneidad de las criaturas, de los niños. Sí. Y por favor, que no tenga celosía ni odio aún a los que me odian a mí y los que me persiguen. Ser bueno para todos, de acuerdo, para servirte a vos, Ayer. Mirá qué rezo. Que te sirva con joy, con alegría, con vitalidad y con holy fervor, con mucho fervor. Y dame fuerza para sobrellevar todos los impedimentos para llegar a acceder a tu santidad lo más posible para acercarme a ti, Ayer. De acuerdo a lo que te beneficie. Wow, me ha visto, ¿no? Y puedo, ojalá que sea fuerte para como un guerrero, para poder servirte, y aparte de fuego guerrero, para conquistar mi mala inclinación y la pueda dar vuelta y convertir en buenos ojos frente a ti, y siempre darme fuerza para que tenga fe en vos y te pueda servir. Dame la fuerza sagrada dentro de mi corazón, para que nada en el mundo me confunda, Tate, nada en el mundo me confunda. Y pueda cumplir y mantener tus mandamientos que me has comandado en la Holy Torah, en la Torah Sagrada. Be strong and courageous, está escrito. Entonces, be corajudo y fuerte. Y no tengas miedo, no tengas de nadie. Sé luchar por Hashem, tu God, y anda con él. He will not... Nunca te va a abandonar. Tenés fe y esperanza en Hashem. Claro. Y deja que tu corazón esté fuerte y corajudo, courageous, no sé, con coraje. Y tenés fe en Hashem. Aquellos que confían y tienen fe en Hashem, sus refuerzas van a ser renovadas y van a crecer, van a elevarse como las alas del águila. Y nunca van a estar cansados. All who hope in Hashem, we strong. Y van a ser fuertes y corajudos, con coraje en el corazón. Tate. Renovado. Estaba llamándole a Tate, eso dame fuerza. Qué rezo. Llena de fuerza, como la Torah Rabbi Nachman. Imagínate. Entonces, así que Baruch Hashem, gracias por estar ahí. Nos vemos mañana. Si os quieren, a Nachman.